encontramos aquí en el Rocío, en el Colegio Público Doñana. Nos hemos acercado hoy aquí para ver a sus alumnos y a sus profesores. Vamos a ver qué nos cuentan los niños que estudian aquí en este centro. ¿Tú qué es lo que estás estudiando ahora? Lenguaje. ¿Lenguaje? ¿Te gusta el lenguaje a ti o no? Sí. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta? Lenguaje, educación física e inglés. ¿Inglés? ¿Y cuál es la que se te da peor? Matemática. ¿Matemática? ¿Y a ti cuál se te da mejor? Matemática. ¿A ti matemática se te da mejor? ¿Y peor cuál? Conocimiento del medio. ¿Conocimiento del medio? ¿Y esa asignatura de qué va? Porque yo cuando estudiaba no tenía esa asignatura. De los mapas, de muchas cosas. Ahí se da naturaleza y medio ambiente. Sí. Venga, gracias. Bueno, ¿tú qué estás estudiando? Dime. Yo, lenguaje. ¿Lenguaje? ¿Qué estás buscando en el diccionario? Por las palabras. ¿Las palabras? ¿Se te da bien esto o no? ¿Cuál es la asignatura que menos te gusta? Esta. ¿Esta y la que más? ¿Cuál? Matemática. Matemática. ¿Y a ti? La que menos me gusta, matemática. ¿Y la que más? Conocimiento. ¿Conocimiento del medio? ¿Esa te gusta mucho? Sí. Bueno, ¿y acabáis de empezar el colegio? ¿Tenéis ganas de empezarlo o no? Yo no tenía muchas ganas. ¿No? ¿El por qué? ¿El verano traspasa muy bien? Sí. Pues este colegio está muy bien, ¿verdad? Tenéis muy buenas instalaciones y todo. Sí. Pues venga, que os vaya muy bien el curso. Vale. Bueno, estamos con Antonio, que él es el profesor de los niños de sexto, me estabas diciendo, ¿no, Antonio? De sexto de primaria, sí. Bueno, ¿tú qué es lo que les das a ellos? ¿De todo? Pues sí, vamos, de todo, ¿verdad? Les doy matemáticas, lenguaje, conocimiento del medio, plástica. Luego tienen otros especialistas también para educación física, para inglés, de religión. De esas tienen especialistas. Bueno, Antonio, ¿tú cuánto tiempo llevas aquí en el Rocío dando clases? Pues aquí este es el segundo año que estoy, el segundo curso escolar. Bueno, ¿y qué te parece el Colegio del Rocío, todo? Muy bien, me parece muy bien. Yo estoy muy contento. Muy contento aquí. De hecho, este año podía, quizás por algún problemilla y eso, podía haber solicitado para otro sitio, pero la verdad es que he pasado el año pasado muy bueno y estoy contento aquí. Se trabaja muy bien, tenemos unas dotaciones también muy aceptables en cuanto a espacios, que en otro sitio nos vemos tan agobiados por los espacios, por no tener sitio donde meter bibliotecas o donde tener audiovisuales aparte de las propias salas de las propias aulas de los alumnos y eso, y se trabaja bien. Pues nada, Antonio, me alegro mucho y muchas gracias. Vale, gracias a ti. Ahora estamos con la clase de cuarto, ¿no? Sí. Bueno, dime, ¿cuál es tu asignatura favorita? Educación física. Sí, ¿y tú qué? ¿Se te da bien la educación física o no? Sí. ¿Y cuál es la asignatura que menos te gusta? Matemática. ¿Matemática? Bueno, ¿tenías ganas ya de empezar colegio o no? No. ¿No? Pero si no. Se pasa muy bien en el cole. No. No. Anda, que anda. Pues nada, porque te lo pases muy bien. Gracias. Bueno, a ti te vemos con los números. ¿Te gustan los números o no? A mí sí. Sí, ¿y lo que menos te gusta qué es? El lenguaje. ¿El lenguaje es lo que menos te gusta? Sí. ¿La educación física te gusta o no? También. ¿Tú tenías ganas de empezar el cole o tampoco? Sí. Tú sí tenías ganas de empezar el cole, ¿verdad? Sí. Si no, tantas vacaciones tampoco es bueno, ¿no? Hombre. Venga, gracias. Bueno, ¿tú qué estás multiplicando? Sí. ¿Y se te da bien o no? ¿Y qué es lo que se te da peor? A mí, yo qué sé. ¿Todo se te da bien, entonces? ¿Tú tenías ganas de empezar el colegio o no? Yo de. ¿Tienes muchas amigas aquí en el colegio? Un montón. Y bueno, tú, por ejemplo, en el recreo, ¿qué es lo que haces? ¿A qué juegas? Yo puedo jugar con mi amiga, el cohete. Sí, ¿no? Corres mucho, ¿no? Venga, gracias. Bueno, tú te vemos aquí, ¿qué estás haciendo? ¿Problemas o qué? No, estoy haciendo matemáticas. ¿Matemáticas? ¿Y se te dan bien o no? No. ¿No? ¿Y qué es lo que más te gusta, entonces? Educación física. ¿Educación física? ¿Y luego de lengua, conocimiento y esas cosas no te gustan? No. Y bueno, educación física, ¿por qué? ¿Qué deporte te gusta a ti más?
A mí jugó a fútbol. ¿Al fútbol? ¿Tú de qué equipo eres? Yo del Betis. ¿Del Betis? Pues a ver si le va bien al Betis y tu estudio también. Le di una paliza al Valencia. Eso, le di una paliza al Valencia que no vea. Pues nada, a ver si estudias mucho y luego eres jugador del Betis. Gracias. Ahora estamos con José María, que es el profesor de Educación Física de aquí, del Colegio Público Doñana. Bueno, José María, todos los niños nos dicen que su asignatura favorita es Educación Física. ¿Qué les da, José María? Pues, no sé, le doy ánimo, le doy ganas de hacer cosas, actividades distintas continuamente, prácticamente todos los días. Y ellos se lo pasan bien, pero no con ellos, sino es que a todos los niños les gusta la Educación Física porque están al aire, están en lo que ellos quieren, jugar. Bueno, José María, ¿tú cuánto tiempo llevas aquí en el Rocío? Llevo tres años. ¿Y estás contento, a gusto? Sí, estoy a gusto y espero durar aquí muchos años. Sí, ¿no? Sí. Pues nada, y estos son más pequeños, ¿no? ¿Qué edad son? Sí, estos son de tercero. Vienen a tener sobre 9 añitos. A ver, chicos. A ver, ¿quién tiene 9 años? Levantad la mano que tenga 9 años. 9. ¿Hay alguien que tenga 10? No. ¿Y 8? ¿Quién tiene 8? Ah, entre 8 y 9 años, ¿no? Sí. Vamos a ver, por favor. Dice aquí la señorita que si os gusta la educación física. ¡Sí! ¿Y contestarle vosotros por qué? ¡Sí! Venga, a ver que... Cristian, ¿tú eres capaz de explicarlo por qué te gusta? ¿Solamente vas a fútbol? ¿Qué más cosas haces? ¿Qué más cosas? ¿No te atreves? ¿Cambia mucho la actividad de una edad a otra? Sí, sobre todo la secundaria está orientado pues a deportes, ¿eh? Y esta gente no está sobre todo a juegos, Todos dicen el fútbol, pero supongo que tú... El fútbol generalmente es lo de menos, vamos. Claro, porque... De las 3 horas que tenemos, pues 2 horas dedicamos a educación física y 1 hora pues dedicamos pues a deportes, o sea, a ellos sobre todo deportes alternativos, pues. José María, muchísimas gracias y que siga dándole tantos ánimos a los niños de este colegio. Gracias. Esperemos que sea todo para bien, ¿eh? Que se lo pasen bien. Venga, gracias. Vale, de nada, hasta luego. Bueno, ¿a vosotras qué es lo que más os gusta de la educación? Se pondrán muy brutos a jugar, ¿no? Sí. Y nos dejan. Bueno, a ver, ¿a vosotros qué deporte es el que más os gusta? A mí el fútbol. ¿El fútbol? ¿De qué equipo eres tú? De portero. ¿Y se te da bien ser portero o no? Sí. ¿Sí? ¿Y a ti? Igual, el fútbol. Sí, el fútbol. ¿Y a ti en qué posición te gusta jugar? En Madrid. ¿En el Madrid? ¿Tú quieres ser en Madrid? Pues nada, pues haz mucha gimnasia y ya seas del Madrid, gracias. Bueno, Antonia, tú estás dando aquí clases. ¿Estos niños de qué curso son? De primero. De primero, ¿no? ¿Estos qué edad tienen? ¿6, no? Seis años tienen. Bueno, Antonia, tú además eres la jefa de estudio de aquí, del colegio, ¿no? Sí. Bueno, si nos puedes contar un poquito cómo funciona el colegio. Bueno, el colegio funciona bastante bien, funciona muy bien. Tenemos un claustro muy bueno y estamos muy contentas con todas las profesoras.
No tenemos pega de ningún tipo. ¿Lo que te puedo contar? Nada, que funcionéis estupendamente aquí en Doñana. Estupendamente, Doñana, estupendamente. Pues muchísimas gracias, Antonio. Nada. Bueno, lo que acabamos de ver y estamos viendo es la biblioteca del colegio. Y bueno, Elena, ¿tú nos puedes contar un poquito la función que hacéis aquí en la biblioteca? Claro. Mira, esto es un sitio donde vienen los niños para consultar. Entonces, normalmente venimos una vez en semana, que tenemos un horario distribuido para que no nos pisemos los cursos. Vienen los niños una vez en semana y entonces vienen con los maestros o bien a simplemente a leer libros de lectura por el placer de iniciarlo en la lectura y que vean que es algo bonito. Y luego hacen unos resúmenes del libro o los comentan, o bien en la asignatura que estén haciendo necesitan unas consultas para hacer unos trabajos complementarios y entonces utilizan libros de consulta. Aparte de venir aquí, también tenemos unos libros de aula en cada clase. Todavía no estarán distribuidos porque estamos en el inicio de curso, pero luego cada maestro coge los libros que ve más apropiados para su alumnado y los lleva allí, y allí también tenemos la lectura de aula, para que no sea simplemente una vez en semana, sino, por ejemplo, cuando termina un niño la tarea, pues mientras espera a los compañeros está leyendo. Uh-huh. Y así está aprovechando el tiempo y está en algo que le guste también. La función de la biblioteca, por supuesto, es ver que el libro es un amigo y es un, claro, tiene una utilidad de consulta y de recrear, y también para que se recreen. Motivando siempre, ¿no?, la lectura, sí, aparte de otras actividades. Eso es, sí. Hacemos también una campaña de lectura una vez al año con distintas actividades. Si queréis, no sé si habréis grabado ya este libro. ¿Lo habéis grabado? El libro de los sueños. Poder explicaros un poco, vamos, si os parece, y lo veis, sí, también. Claro. Hace dos años, por ejemplo, una de las actividades que hicimos en el Día del Libro fue este libro grande. Lo hicimos con los chicos mayores, el libro de los sueños. Se le ocurrió a ellos. Empezamos a pedir ideas y se le ocurrió a uno de ellos. Entonces, cada niño ha escrito aquí un sueño. Han hecho lo que han podido, por supuesto. Unos están mejores, otros están peores. Y aquí teníamos el gran libro que venían ellos a leerlo y se divertían mucho. Está estupendo, Elena, el libro. Tiene su índice con los títulos de los cuentos y los niños que lo escribieron. Y ahora ya cada uno ha ido escribiendo como ha podido su sueño. Entonces esto estuvo un tiempo puesto en el recreo y los niños lo iban leyendo. ¿Veis? Las letras son diferentes porque uh-huh. cada niño cogió una hoja grande, algunos dibujaron lo que pudieron. Así. Entonces cada año pues hacemos algo que les motive para la lectura. Pues muchísimas gracias, Elena, y desde luego estupendamente las iniciativas que tenéis aquí en esta biblioteca. Claro, intentamos que los niños con esto aprendan y se diviertan, y la verdad es que a ellos les supuso una tarea muy agradable. Y la función de la biblioteca desde luego es ver que hay más cosas además de un ordenador y además de un trozo de tierra en la calle, ¿no?, que también está un libro, que es una cosa pequeñita y que puede encerrar un mundo. Y en eso estamos. Y cada vez más se viene utilizando. Pues muchísimas gracias, Elena. Vale, a ti, a vosotros.
Siéntate. Un milagro, ¿no?